La Policía Metropolitana de Cali, junto con la Secretaría de Movilidad, en atención a todos esos requerimientos que se hacen a través de las redes sociales, de las informaciones que hemos tenido en materia de movilidad, accidentalidad y seguridad, estamos en el kilómetro 18, con un gran componente de agentes de tránsito, pero también de nuestros policiales de la área del GUNMO, el cual es la unidad de restablecimiento del orden. Igual también con nuestro personal de los cuadrantes para garantizar seguridad. En este sector hemos tenido más de 7 accidentes de tránsito en lo recorrido del año, de los cuales 4 de ellos se relacionan con los piques ilegales. Y para estos jóvenes que se han accidentado, se han visto truncados sus proyectos de vida porque se han presentado fracturas, luxaciones y algunos que han quedado cuadrapléjicos. Y lo que nosotros necesitamos mandarle el mensaje a la ciudadanía es que estamos para generar los controles, restablecer el orden y generar las inmovilizaciones, e igualmente las órdenes de comparendo que haya lugar para que la ciudadanía en general que utiliza esta vía en una forma no ordenada lo haga, porque la seguridad y la tranquilidad y sobre todo la seguridad vial es lo que debemos de garantizar en esta zona.